Quina cosa diríeu de lo que se n'ha de sortir als mitjans de comunicació? Algun aspecte que digueu que malament m'han explicat? Què diríeu, lo que s'ha explicat pitjor, diguem? O penseu que s'ha fet una bona cobertura? Yo voy a comentar. La peor noticia salió sobre lo que está pasando en Egipto, por ejemplo, fue de la mismísima tele egipcia. Mientras estaban más de 2 o 3 millones de manifestantes o la gente de la concentración en la plaza, aquella Tahrir, la famosa, ellos ponían una foto sobre la Torre del Cairo luminosa y un coche pasando y entonces la gente, no hay nadie en la calle, todo está tranquilo, son unos decenas de personas, están gritando por en un rincón de estos, ¿vale? Entonces esto fue el colmo, ¿no? Esto por parte de la televisión egipcia, la televisión egipcia, sí. En cambio aquí, yo te digo que me gustó mucho, me costó, viendo el, perdona, con todo respeto al rey de España y al señor Zapatero, primer ministro, y a todo el gabinete, con todo respeto, me cuesta mucho verlos el mes pasado hablando, abrazando, Mubarak, el amigo fiel, el mejor, el no sé qué, el no sé cuánto, en Francia, en España, en todas partes, y hoy están diciendo que tiene que marchar ya, que no sé qué. Yo saqué una frase así, decía, quien está cubierto por los de la OTAN es que está desnudo. ¿Vale? Es lo que pasó a Mubarak, lo que pasó al Shah de Irán hace décadas, lo que pasó a mucha gente, ¿no? Los que está cubierto con el apoyo de los de la OTAN, sean quien sea, es que está desnudo. Una pregunta, ya entonces, ¿cuál va a ser la relación post-Mubarak, post-Ben Ali? Yo tengo mucha esperanza. ¿Cómo decir cómo se va a relacionar con internacionalmente, digamos? Yo personalmente, no sé si es para mí o para él. Sí, para todos. Es un poco para ti, para el señor. Para todos. Bueno, ¿cómo veis la relación post-dictador, o sea, del pueblo, con el tema internacional, digamos? Porque antes todo el mundo le daba palmadas a Mubarak, muy bien con los israelíes, les para por aquí. Es decir, hay una serie de cosas internacionales que están ahí en el filo, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo lo veis desde dentro vosotros esta relación? Voy a hablar de Egipto. Por ejemplo el ejemplo de Egipto es el eje de la zona, porque está en la frontera del conflicto con Palestina, ex-Palestina, actual a Israel. Estamos en la frontera. Entonces es el eje de todo lo que está pasando. Israel es el niño pequeño de Estados Unidos y la OTAN en general. Está con todo el apoyo de la OTAN, sobre todo la administración norteamericana, estadounidense, Inglaterra, ya sabemos, no hace falta explicarlo porque ya se sabe. Hasta el día de hoy, bueno, hasta hace 18 días, o el 11 de febrero, perdón, cuando ya está retirado, el Mubarak era el títere de esta gente, del mundo de la OTAN, el títere. Aplicaba todo lo que ellos querían. Por eso estaban muy bien con él. A partir de ahora, yo lo veo así desde ahora, por seguir las noticias, ya lo entiendo. Habrá más respeto, habrá más equilibrio, porque hasta el momento no ha habido ningún equilibrio. El equilibrio aquí se ve como equilibrio, pero en realidad no hay equilibrio, porque la paz se hace, un pacto de paz se hace entre dos oponentes, se hace entre dos iguales. Yo puedo negociar con usted como dos iguales, pero
nunca puede ser uno arriba y uno abajo y me dice que es un pacto de paz. No es así. Entonces, con el OTAN apoyando a Israel contra Egipto, que estaba abajo, sumiso a la política, esto no era un pacto de paz. Nunca lo ha sido. ¿Vale? Entonces, lo que va a haber a partir de ahora, y estoy seguro que va a haber un equilibrio, un paz de verdad entre dos oponentes, dos iguales. Te das, doy. Quitas, quito. Pero hasta el momento estábamos todos viendo lo que pasó en Gaza el año pasado, en finales de diciembre de 2008. Egipto no movió ni un solo dedo. Al contrario, cerrara fronteras, cerraba todo, evitaba. Yo estaba aquí recogiendo con mucha gente, los activistas, ayuda humanitaria para la gente de Gaza que estaba ahí. Sí, me corto. Es que me corto, sí, igual. Me corto. Es que es todo muy interesante, pero es un poco para. Si hay una última, bueno, última o no última, pero si. O no sé si vosotros queréis añadir de igual de esta misma pregunta o alguna. Yo creo que esto es como él dice, si la lucha en la calle sigue. Porque ya lo que ha pasado ya ahora, o sea, decíamos gobierno, ¿no? Túnez, un gobierno provisional que no pinta nada porque solo tiene que convocar elecciones, que la gente lo sigue contestando en la calle, que es el primer ministro de Ben Ali que hoy sigue en el poder, con el ejército intacto, bueno. Y ayer, el sábado, el ministro de Interior italiano decía que para frenar la crisis de los emigrantes que están saliendo a la isla de Lampedusa va a desplegar policía italiana en las costas de Túnez. Entonces, respeto, igualdad, todo esto, nada. Si la gente en la calle sigue luchando y el proceso sigue adelante, ese respeto se lo gana el pueblo. En el momento que las movilizaciones se paren, van a hacer todo lo que puedan para reconducir la situación y aquello de que cambiarlo todo para que no cambie nada, ¿no? Que es un poco el miedo que hay hoy en día. Entonces, el respeto va a depender de que la gente, el pueblo, lo siga defendiendo, pienso. No, en el caso de Túnez no es lo mismo, ¿eh? El caso de Egipto sí que habrá, estoy seguro. Que hable el Pepe, un momento, que estaba aquí. Lo que quería aportar sería que, saliendo un poco de mirar hoy y hasta aquí, ¿no?, delante de nuestra nariz, lo que está pasando, ¿no? Si, como antes hablábamos, o sea, las cosas no suceden en un mes, pues incluso por una suma de elementos solamente, ¿no? Sino porque hay una acumulación de hechos ya históricamente, yo pienso que es así, que en toda la región están llevando desde hace ya, incluso yo diría que décadas, desde la caída del Sah de Persia y desde el status quo que se estableció con la caída del muro de Berlín. Bueno, ese status quo y ese paradigma de relaciones político-económicas en toda la región, yo pienso que está absolutamente fuera de combate y que lo que estamos viviendo es un nuevo acelerón en toda una trayectoria que ya ha empezado hace un par de décadas y que ha venido periódicamente el escenario regional ha venido periódicamente salteado por un avance de las fuerzas antiimperialistas, antisionistas y rupturistas en toda la región a diferentes niveles, con perfiles y, por supuesto, avanzando a diferentes intensidades en un país o en otro. Pero si miramos globalmente, vemos una concatenación de hechos históricos y más recientes que nos están indicando que hay un cambio de clima y de paradigma absoluto y total. Y en ese sentido, por mucho que la policía italiana o Berlusconi quiera enviar a los policías por ahí a no sé qué, los otros quieran hacer no sé qué, otra de las grandes lecciones de estos dos procesos revolucionarios es que la Unión Europea hoy en día es absolutamente insignificante y no cuenta para nada, hablando geoestratégicamente. Estados Unidos, hemos visto que por contradicciones internas de sus propios problemas, hoy en día hay un señor que se llama Obama, que no es lo mismo, nos guste más o nos guste menos, que no es lo mismo
que un señor Bush, vinculado a todo el lobby sionista y evangelista filosionista de Estados Unidos, y Obama representa otra cosa dentro de lo que es la correlación de fuerzas internas dentro de Estados Unidos. Bueno, hay toda una serie de elementos que ya digo, que nos pueden caer unos más simpáticos que otros. A unos les puede caer más simpático lo que pasa en el Líbano, o menos simpático lo que pasa en Turquía con el gobierno islamo-demócrata que hay allá. Al otro le puede parecer más simpático no sé qué, o menos simpático no sé cuánto, pero si analizamos todo y cogemos todo y lo vemos por atrás y lo vemos en perspectiva, nos daremos cuenta que todo está yendo en una dirección, y esa dirección, y acabo, es una dirección que no interesa para nada al gran país colonial de la región, gendarme de Estados Unidos y de Europa, que es el Estado de Israel. Cada vez el Estado de Israel está viéndose más aislado, más solo, con menos aliados en toda la región. Y eso es un importante cambio de paradigma, porque en el año 67, por así decirlo, el nuevo mundo político que se construyó en la región se hizo en base a la consolidación del Estado de Israel como el gran gendarme de los intereses occidentales y europeos en la región. Y esto está absolutamente cambiando. Sin alargaros en... ¿Pero estáis todos más o menos de acuerdo en esto? ¿O tú qué querías comentar? ¿Qué es? Sí, bueno. Todos asintéis todos con la cabeza, sí. Digo, no nos podemos alargar ahora en continuar esta discusión, pero un poco para dejar estos cabos, sí, así atados o sin atar, pero... Es nomás una conclusión, digan. Digan. A mí, por hablaré de la experiencia de mi país, para la Algeria. Súper brevemente, porque sí, ahora sí que ens quedan 5 minutos de cinta. Sí, ja. A mí tinc por que... que les coses no canviaran. Em recordo, als anys 90, l'exèrcit o el poder d'Algeria va dir que aquest estat d'excepció només és per un any, i ara fa 20 anys. I no hi ha ni canvi, no hi ha res. I no sé si aconseguirem canviar la cosa. Doncs no sé si les altres revolucions, entre comites, espero que canviaran, espero que tindran lliçons de la nostra experiència, però a mi em temo, tinc por que les coses acabaran amb façanes, com vivim nosaltres ara, amb una façana democràtica, però no. Bueno, moltes gràcies, Salem, per aquesta conclusió final, Hesham, per les explicacions d'Egipte, Cristina. I Pepe, també, perquè està aquest resum final que has fet aquí, tu has agafat tots els elements i doncs els has posat sobre la taula, la qual cosa ens indica que hem de seguir encara veient i aprenent molt més del que passa, doncs, per tot el Mediterrani, el nord d'Àfrica i, de fet, pel món sencer. No sé, per part nostra i com a televisió Ocupem les Zones, doncs estem oberts a qualsevol vídeo o informacions que ens voleu fer arribar i difondre, i que anem una mica recomposant el nostre imaginari, no? Primera, perquè ja no sabíem ni com titular aquest debat. Món àrab, no? Món àrab, no? Nord d'Àfrica, no? Conflictes. El que està clar és que, com apuntaves tu, no? A Grècia han passat moltes coses, al Sàhara, que ara no se n'ha parlat gaire, a Algèria hi ha una situació complicada però que la gent segueix, Tunísia, bé, nosaltres, des d'Ocupem les Zones, intentarem, pues, seguir amatent i entenent tot aquest món tan complex. Moltes gràcies i bona nit.